feo y a tu papá. ¡Le huele la cola! ¡Ay, papá! ¡No le huele la cola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video de Dragon Ball Z Kakarot. Continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior, ya a punto, a puntito, a nada de terminar con el torneo global, mundial, universal de las artes marciales. Esto está a punto de ponerse bastante rico y sabroso, pero primero hay que checar si no hay misiones secundarias, porque a veces hay misiones secundarias... y no puedo ir al mapa del mundo. Ok, por eso digo yo que no hay misiones secundarias. Vámonos directo a lo que es la batalla. Y supongo que ya con esto se acaba el DLC de una vez por todas. No, bueno, como sea, no te olvides de apoyar fuertemente con tu like y tu comentario en la parte de abajo. Si quieres ver más videos de Dragon Ball, Dragon Ball Z Kakarot, creo que ya se acaba el día de hoy, pero hay mucho más de Dragon Ball. Ay, acuérdense una cosa bien ricolina, y es que ya viene el Dragon Ball Z Budokai, bueno, Dragon Ball Sparking Zero, que sería el Budokai Tenkaichi 4, así que... Dios, que me muero. Vale, me emocioné de más. Dejen su like y déjenme abajo en los comentarios si están emocionados al igual que yo por la salida de Dragon Ball Sparking Zero. Solo en cines. Vámonos a hablar con el fulano ese. Estoy listo para el combate. Vámonos, todo listo para comenzar. Sí, he estado entrenando. He estado entrenando muchísimo, o sea, claro que estoy listo. よろしくお願いします。それでは第2試合を始めます。第2試合の対戦は孫悟空選手対ウーブ選手です。孫悟空選手は過去数回この天下一武道会に出場し、なんと優勝経験までもある超実力派の武道家であります。 私の個人的な予想では、今大会出場選手の中での実力はトップクラス。ミスターサタンの一番弟子、ミスターブートの白熱した試合が期待されます。対しますウーブ選手は南の島からはるばるやってきた 10歳の少年です。 5人兄弟の長男で、幼い弟や妹の面倒をよく見る頑張り屋さん。 今回はどうしても賞金が欲しくて思い切って出場したそうです。あら、かわいそうにね。せっかく遠くから来たのに、よりによって相手が孫君だなんて。今回一番注目の戦いだな。さあ、準備はよろしいですね。第2試合。 Sin saber que tiene el poder para convertirte en chocolate para siempre. Insúltale a su mamá. Insúltale a su mamá, Goku. Insúltale a su mamá para que se enoje. Mira qué paliza le voy a meter. Mira nada más qué paliza. ¡Toma, niño! ¡Me gusta! ¿Cómo me cubro? Se me olvidó. Así me cubro. Ya me acordé cómo me cubro, niño. No vas a poder. ¡Un kamehame! ¡No, hombre! ¡Qué paliza! ¡Ay, se desaparece! Pensé que se iba a mover todo chupa, pero no, sé que se mueve. Míralo. Mira, 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 mira cómo se mueve. Teletransportate, niño. Enseña lo que tienes. Ay, por favor. Toma, toma. ¿Quieres otro? Toma. ¿Quieres otro? Toma. ¿Quieres otro? Toma. No me digas que te vas a morir nada más con eso. Vamos. Oh, wow. Eso, de eso. Justo de eso estaba hablando, niño. Tú necesitas inspiración.
Tú lo que necesitas es inspiración, ¿verdad? ¿Cómo me transformo en Super Saiyajin? Ya no me acuerdo. No me puedo transformar, verde. Claro, es que no es canon. No me puedo transformar porque romperíamos el canon de la historia. ¿Ya se enojó? Se acaba de enojar, Usito. Verde. ¡Espera, González! ¡No me atrapes! Eso, ya, se acabó. Se acabó. De aquí somos, Goku. De aquí somos. Eso. Eso. Qué buena catiza le estamos dando, niño. Lo siento mucho. Yo no me toco el corazón. Cuando se trata de pelear con Goku, no se toca el cocoro, mijito. Ya sé. Ya se puso crazy otra vez. Dale, escribe González. ¡Epa, epa! ¡Ándale, hijo! ¡Ándale, hijo! ¡Dale! ¡Epa! ¡Anda! ¡No me das! ¿Ya se cansó? ¡Uy, qué rápido! ¡No, ya! ¿Creo que ya se acabó el combate? ¿Ya se acabó? Última palabra. ¿Última qué? La última patada. Ok. Sí. ¿Tu papá qué dijo? ¿Tu papá qué dijo? ¡Otosama! ¡Okasama! ¡Papá moja la cama! ¡Sugoikida! Ahora sí me puedo transformar, ¿no? Dale, ahora sí viene el combate ya de veras. Anda, ¡Uy! ¡Ya se le acabó! ¡Es mi oportunidad, Fuku! ¡Venga! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Nunca me gane! Aquí ya no me puedo confiar, porque como me descuide, sí me mata. Bueno, sí pierdo. ¡Eso! ¡Venga, Goku! Ya se enojó él también. ¡Ah, pero qué buena animación! ¡Uy! Bueno, ¿se desperdició mi bufo de poder? ¿Eso es una desgracia muy desgraciada? ¡Mi bufo de poder quedó desperdiciadísimo! ¡Wow! ¿Qué ahora qué hacer? ¡Wow! ¡Atínale bien! ¡Atínale bien, mijo! ¡No me puedo transformar! ¡Oh! Esto es lo que estaba esperando. ¡Kame! ¡Kame! ¡Ah! ¿Otro Kame? Y se acabó. Remate épico y legendario. Subidota de experiencia, nivel 147, Goku. 147. Me tocó el corazón.
負けるもんか、負けるもんか、おほおほ、負けるもんか、負けるもんか、おかそ、負けるもんか、¡Qué buena animación! ¡Qué buena animación, amigo! Nah, sí, un like. Este video se merece un like, definitivamente. Goku bien despiadado. ¿Nananda, cono esto? ¿Soca? ¿Ome, mata, sola no tobi kata mo shiranenka? Muri mo ne yo na.師匠なんていねえし、そんなことを考えたこともなかったろ。え、さっきは悪口言って悪かったな。許してくれ。おめえの実力が知りたかったんだ。ああでもしねえと本気出してくれそうになかったかな。やっぱおめえはほらの思った通りのやつだった。さすがだ。すんげえよ。だけど力の使い方がなっちゃいねえ。こんな風に戦ったことなんか初めてなんだろう？うん。そうだな。よし、決めた。オラがこれからおめんちに一緒に住んで戦い方を教えてやるよ。そうすりゃおめえはもっともっと強くなれる。え、でも。無理だよ。オイラんち貧乏だから。だから賞金欲しくて無理してここに来たんだ。平気平気。金なら心配すんな。オラがミスターサタンからもらってやっからさ。あいつヒーローっちゅうことでやたら儲けてっからよ。でも遠慮することはねえ。それにこれからもしもっちゅうことがあったときに平和を守るのはおめえだからな。へえ、ちょっと待ってろ。あのさ、オラあいつを修行してやりにあいつっち行って一緒に暮らしてくるわ。何年かかるかわかんねえが、たまには帰ってくるからさ、よろしく頼むな。あのお父さん、一体どうして。じゃ、お父さん、じいちゃん、どうしたパン。本当、今の話本当。わじいちゃんに会えなくなるなんて、そんなのやだ。おいおいおい、パン、ずっと会えなくなるわけじゃねえぞ。言っただろ、たまに帰ってくるって。本当？ああ、約束する。だから泣くな。うん、よし、いい子だ。すまねえな、ベジータ、わざわざこんなとこまで引っ張り出しちまったんよ。どうせこんなちんけな試合じゃ俺も貴様も、そしてあのウーブっていうガキも実力を出しきれん。ちげねえや。いずれ決着をつけるぞ。貴様には必ず勝ってみせる。
A ver, según el canon actual de Dragon Ball, el canon actual, así como va ahorita el manga y toda la cosa, se supone que para este punto, Vegeta y Goku ya tenían el Ultra Instinto y el Ultra Ego correspondientemente, ¿no? Gohan ya tenía el modo bestia. Kakaroto. Y Piccolo ya tiene el Orange. El Orange Piccolo, ¿no? Ano Buu no umare kawari no gaki o shugyou shite aru no wa tada heiwa o mamoru tame dake ja nai. Pipiripi. Y Broly pues ya estaba en su planeta haciendo de los suyos ahí con Virusama. ¡Oye, la musiquita! ¡Híjole, copyright! ¡No! ¡No me hagas esto, copyright! ¡No! ¡Acercándose el peligro! Sí, según... A ver, corríjanme, igual estoy cuatrapeado con el canon. Pero según yo, a lo que va ahorita la historia de Dragon Ball en el manga y todo, para este punto, Goku y Vegeta ya tenían Ultra Instinto, Ultra Ego, Gohan ya tiene modo bestia y Piccolo ya tiene el Orange. Y Broly también ya tiene de las suyas. Y efectivamente, amigos, como se los dije, este fue el último episodio de este DLC, de este Expansion Pack de Dragon Ball Z Kakarot. Espero de verdad que les haya gustado, que hayan disfrutado mucho de esta historia, aunque yo sé que ya la conocen, ya la conocemos todos, como nos hemos visto Dragon Ball 40,000 veces, todos nosotros ya conocemos la historia de Dragon Ball Z de principio a fin. Así que, pues nada, a pesar de que ya conocíamos esta historia, nunca está de más verla de nuevo en un videojuego. Y qué bonita animación, ¿eh? Me gustó mucho la animación de batalla de Goku contra U. Estuvo muy bien trabajada. Si algo tiene este juego es eso, precisamente, que las cinemáticas se ven muy bien. Y pues esta vez no fue la excepción. ¡Cuídense mucho, mi banda querida! Gracias por acompañarme en un video más. Perdonen ustedes la tardanza de subir este último episodio de Dragon Ball Z Kakarot. No he estado bien de salud últimamente, pero aquí estamos echándole ganas. Y espero que ustedes se encuentren muy bien. Y de verdad, un abrazo grandísimo y muchas gracias a todos los que siempre están apoyando el canal. Espero poder estar ya más constante subiendo contenido. Pero muchas gracias a todos los que me mandan palabras de apoyo y todos los que ya saben que estoy teniendo ahí situaciones. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo grandote. Y cuídense y like para más videos de Dragon Ball. Yo me despido por el día de hoy, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! Y recuerden que en esta vida, jugamos como queremos. ¡Gracias! Ahora sí, oficialmente se acabó esta miel. ¿Qué onda con el Yamcha? Modo extra. Felicitaciones por completar esta historia. Tras completar la historia principal, desbloqueaste el modo extra y puedes continuar jugando las aventuras de Goku. Las siguientes características nuevas están disponibles en el modo extra: Saga de los dos Saiyajin, Zona de entrenamiento difícil, lugares conmemorativos y nuevas historias secundarias. Ok.